Hola a todos, hoy estamos con el Volkswagen Passat. Bueno, hoy estamos con el Volkswagen Passat y con gripe, así como con la garganta. No me notáis la voz así un poco. Bueno, pues eso, que un poco pachucho, pero lo siento, lamento la voz. Es lo que hay que trabajar. Bueno, vamos a ver. Esta es la octava generación del Volkswagen Passat. Una octava generación en la que Volkswagen jura y perjura que ha aumentado la calidad. Quiere dar un salto con respecto a las anteriores generaciones y a ver qué es lo que ha hecho. Vamos a empezar. Este es el acabado Sport, el más alto de la gama. No es que suponga un desembolso excesivamente grande con respecto a los demás. Cada uno de los acabados, hay tres acabados y cada uno es unos 2.000 euros superior al anterior, así es que este es como 4.000 euros más caro que la versión básica, ¿de acuerdo? Tenemos un cinturón regulable en altura, unos asientos que en este caso son de cuero, esto no forma parte del equipamiento de serie, pero bueno, son asientos de cuero, muy buen material, con regulación eléctrica. Sí que disponemos de serie del cockpit, un cockpit digital, que da un aspecto muy bueno. Encontramos un volante regulable en altura y profundidad, esto es lo normal. Una consola central en la que destaca esta línea en la que dicen desde Volkswagen que no habían hecho nunca y que es una seña de identidad de este nuevo modelo. Un sistema infotainment, este es el sistema más avanzado, con una pantalla de 8 pulgadas, hay otro que tiene 6 pulgadas y media. Este es el más avanzado. Aquí en el sistema infotainment vemos que los botones exteriores son botones normales y en la parte central es una pantalla táctil que tiene muchas funciones. Con este acabado disponemos de botón de arranque y se nos enciende el cockpit, en el que vemos unos pictogramas, la verdad es que muy bien logrados. Aquí encontramos un posavasos, para dejar dos vasos, con un cierre de persiana, un freno de mano eléctrico y un botón para el auto hold. Ya sé que a algunos no les gustan las clases de inglés, pero chicos, es que, o sea, todas las funciones de los coches ahora están en inglés. ¿Cómo lo llamaríamos? Le vamos a llamar el auto estate quieto, ¿no? Auto hold. Bueno, encontramos al lado del freno de mano en Kill Mode. Aquí podemos elegir entre Confort, Normal, Sport, Eco e Individual, ¿de acuerdo? Una guantera que está muy bien, en la que podemos integrar dos tarjetas SD de teléfono, porque el Volkswagen Passat de octava generación permite a dos usuarios utilizar el teléfono a la vez, aunque hay uno de ellos que prima sobre el otro, uno tiene mayor preeminencia sobre el otro. El reposabrazos se puede mover hacia adelante, ponerlo más alto o más bajo, y al abrirlo da acceso a un hueco que está bien, con una toma USB y una toma auxiliar. Muy bien. Al abrir el parasol disponemos de luz, tanto en un lado como en el otro. A la izquierda del conductor disponemos de el manejo de las luces y aquí una pequeña tapa a la izquierda. Además podemos abrir el maletero desde aquí con apertura automática. Encontramos aquí los elevalunas, que son todos de un solo toque y se pueden bloquear las ventanillas traseras. El hueco en las puertas es amplio. En general el Volkswagen Passat tiene suficientes huecos, aunque me sorprende que aquí sea un hueco muy pequeñito. Esto tiene aquí una toma tipo mechero, pero este hueco si acaso se queda un poco pequeño. Además aquí una tapa que, con lo pequeñito que es el hueco, yo la tapa me la saltaría. Y luego en el volante, podemos manejar a la izquierda el control de crucero, que además puede ser un control de crucero adaptativo. Es más,
Aquí disponemos, en este coche disponemos de control de crucero adaptativo y el volumen. Mientras que a la derecha tenemos el control por voz y el manejo de las informaciones, de las diferentes informaciones que tenemos. Aquí manejamos esta información, le damos al OK. Cuando disponemos de cambio de ESG, también podemos encontrar en el volante levas.